Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Pantalla de Deporte TV. Aquí estamos con Cocha y con Cordero para compartir el comienzo del 2016 y la continuación de esta segunda fase del TNA en Salta, puntualmente, donde hicimos a Salta con Comunicaciones en lo que fue el debut de esta temporada, televisivamente hablando, para el TNA Negro. Muy buenas noches, buen año, lindo partido por delante. Buenas noches a toda la gente del TNA, a la gente que viene a ver el partido por Deporte TV. Reencuentro después de un receso donde seguramente los equipos empiezan a hacer autoevaluaciones de lo hecho hasta el momento y también un poco hacer lo relacionado con los objetivos a futuro. Así que espero que le haya servido a todos los equipos. Seguramente tendremos una buena segunda parte de temporada. De hecho, hubo muchos cambios, no solamente de entrenadores con el Tudo Rivero en Comunicaciones, sino básicamente de foráneos y hasta muchos recambios nacionales. De eso seguramente durante todo el partido se va a encargar precisamente, puntualmente, Florencia Cordero, a quien saludamos. Flor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz año para todos. Y, por supuesto, aquí ya metidos de lleno en el partido que está por comenzar. Hindú de Resistencia llega a Salta como único spoiler de la Conferencia Norte, una gran campaña acá del equipo del mar platense Jerónimo Treza, que apenas perdió 4 partidos. Pero por el lado de Salta Básquet, hoy se produce el gran regreso de Macal Stevens, después de ser operado de apendicitis. Por fin va a poder estar con el equipo y ya está listo para iniciar el 2016. Pero también hay una cara nueva, llega Sebastián Uranga al equipo de Ricardo Becheco después de haber decidido el corte de Eric Freeman. De hecho, Uranga debuta esta noche y ya está confirmado en el quinteto inicial. Y te pregunto, Flor, Hindú sin ningún tipo de variante, ¿no? Respecto al equipo que comenzó la temporada. Sin variantes, gran temporada y con la ilusión encendida de arrancar en el 2016 con lo mismo que hizo en el 2015. Bueno, imagen de fondo del Delmi, si le parece, don productor, vamos a repasar con esta placa, la siguiente placa. ¿Cómo está hasta aquí la tabla de posiciones? Por lo menos con respecto a los equipos que están con récord positivo, estamos hablando de los líderes, Villa Ángela e Hindú, 15-4 para el conjunto de Villa Ángela, 13-4 para el rival de esta noche de Salta Basketball, San Isidro 12-6, La Unión de Colón 12-7, Unión de Santa Fe 11-8, Barrio Parque 18, insisto, hasta aquí los equipos con récord positivo. El local Salta Basket está en la décima ubicación con un 7-11 como récord, un 38,7%. Obviamente con el paso de la transmisión vamos a ir repasando negro, no solamente el resto de los equipos y las modificaciones que han ocurrido de último momento entre cierre del 2015 y principalmente la primera semana del 2016, sino también, por supuesto, como corresponde, la zona sur, que está incluso mucho más dura que el norte. El suple nos sacó previa, así que sí, vamos para adelante. Vamos para adelante. Ir para adelante significa vender el concurso de cada semana. Como siempre, pelota molten oficial, cedida, otorgada, gentileza de la Asociación de Clubes de Básquetbol. Así que para los García, para Fabián Borro, su presidente, y para todo su consejo directivo, abrazo grande y, como siempre, muchas gracias por apoyar al TNA. Hashtag TNA en TXTV. Escribís vía Twitter, participás automáticamente por el sorteo de la pelota. Vamos a repasar los quintetos iniciales. Decíamos, Salta Básquetbol, décimo en la zona norte, récord de 7 victorias y 11 derrotas. Cocha, así sale a la cancha el conjunto de Salta. El conjunto de Salta en la base con Gastón García, 1,80 m para él. El escolta es Maxi Ríos, 1,90. Gregorio Severri, la fuerza de Belgrano de San Nicolás. El alero de 1,93 m. El ala pivot, el debutante Sebastián Uranga, hijo de mi gran amigo Seba Uranga. Y en la posición de 5, Macal Stevens, que vuelve con 2,01 m. Su rival de esta noche viene de Resistencia, Hindú de Resistencia, segundo en la zona norte, récord de 13-4. Treza manda estos 5 al campo de juego. En la posición del 1, Nicolás Paleta, 1,78 m. Mauro Coronel es el escolta con 1,83 m. Elías Saad, de mucho paso por la Liga A, 1,92 m. Kenneth Jones, goleador del equipo de Hindú con casi 18 puntos, 1,98 m. Y el pivote es Pablo Moya, de 2,06 m. Dirige técnicamente Jerónimo Treza. Un entrenador sumamente joven, pero ya con bastante recorrido, hace varios años, incluso en Villa Ángela, en Aldear, dirigiendo Torneo Nacional de Ascenso. Me gusta mucho el estilo Treza. ¿Sí? Tenemos un entrenador como de Checo, con muchísimo recorrido, y uno no novato, pero por ahí como Jerónimo. Cocha, estos van a ser los pitos del partido. Árbitro 1, Alejandro Zanabone, y el árbitro 2 es Alberto Ponzo. Bueno, vamos a jugar de una vez por todas. Se extendió un poquito el comienzo de la transmisión por el cierre del partido de la NBA con el relato de Ale Pérez y el comentario de Flaco Nogueira. Señores, a ponerse cómodos. 2016 para el TNA en marcha en HD por Deporte TV y por streaming también a través de la Liga Contenidos. Primera pelota para el conjunto de Resistencia.
con Kenneth Jones. Lanza por el costado, rebote para Moya. Hierro por fuera. Sale Uranga. García, largo pase y Goyo. Echeverry, dos pasos, señores, salta. Arriba, 2-0. Paleta. Eliasad, Moya. Moya. Paleta. Otra vez, pelota para Kenneth Jones. Uno con uno, por ahora sin ayuda, aparejado con Uranga. Pelota al poste alto. Es el tiro de Pablo Moya. Eterno tiro de Pablo Moya. Señores, estamos empatados en 2. Cocho. Echeverry. García. Por allá, pique indirecto para sacarlo por el fondo a Maxi. La pelota para Ríos, recostado en la esquina. Siempre Maximiliano, 5 metros, todo red. ¡Oh, me dio salta! Claras las intenciones de Ilú de darle la pelota a Jones en el 5 contra 5. Es bueno John, ¿no? Sí, parece que sí. Moya, por allá, paleta, pantalla directa, pausa, mismatch, pelota abajo para Pablo. Aparejado con García, que le roza la pelota, la manda para el fondo. El último a tocar la bola había sido precisamente Moya. Del fondo sale Salta Vázquez. Más allá de que Moya ha sido el protagonista de los lanzamientos en el equipo de Indú, la pelota siempre quiere ser dirigida hacia su extranjero para crear juego en el poste bajo. Echeverry, García, corta Stevens, otra vez Maxi. Misma situación, veremos el resultado. Negativo, visó la línea del costado, hacer reposición para Indú. Esas son las situaciones que genera por caso. No necesariamente en las primeras dos acciones el posteo al poste medio de Kenneth Jones, pero sí hay tanta actividad, tanto pensamiento en cómo defenderlo a Jones, que el resto tiene espacio, como Moya. Claro. Es una virtud de Moya en este caso haber recibido 3 veces, ¿no? Hay que estar parado en el lugar exacto en este juego. Jones queda corto, toma su rebote, paleta, anota con Cristal y estamos empatados en 4. García. Ríos. Maxi. Gastón, García, corta Stevens, barriendo por allá, otra vez como tirador, lo saca la Maxi. Ríos, Matapique, Alaro, un poema. Amo ese tiro, señores. Cuarto punto de Maxi, Flor, ¿no? 4 para el psicólogo, Maxi Ríos. ¿Psicólogo? Sí, claro. Mirá vos, mal no me vendría. Jones, paleta, ¿a usted, Cocha? Yo estoy bien. Buah, listo, voy solo. Kenneth Jones, uno con uno, perfecto robo por parte de Uranga y a correr. Vuela Sebastián, ventaja numérica. ¡Uranga! ¡What the fuck, man! ¡Listo! Bienvenido a Salta, gordo, ponete cómodo. Vuelca la pelota y el conjunto local se pone arriba por 4. ¡Wow! ¿En serio? ¿Ah, no fue una bandejita? No, man. Hace rato que no veo de un nacional semejante volcadón. Bueno, paleta. Kenneth Jones, poste alto, cambia el ángulo. Elías Saad, 8, 7, 6 segundos para el tiro. Elías Saad a 8 metros, cortísimo. El tiro perfectamente punteado por Goyo. Tuvo mucha fortuna y un poco de picardía. Jones anota. Oh, le dindo. Los primeros 2 puntos de Kenny Jones, que promedia 17,7. Maxi, de Rivers, más acá para García. García, 2 arriba salta, pelota para Goyo, a pie firme, pero ni lo dude. Hierro corto, rebote para Jones. Paleta, por acá, Elías Saad. Por allá, Coronel. Paleta, rompe y descarga. Elías Saad, me encanta el duelo. Atacando Fabián, defendiendo Goyo. Pantalla directa, Elías Saad con 10 segundos para el tiro. Paleta, Moya. Paleta, línea de fondo, buen pase picado, toma y hacelo. Room service. Doble y falta de Indú y en la línea Jones. Va a la línea entonces Jones y recibe la falta de Macal Stevens, la primera. Bueno, por más que hace mucho tiempo que miro básquet, es bastante difícil en 3 minutos sacarle la identidad de un equipo, pero a simple vista me parece que lo que mejor hace Indú es tener paciencia en ataque. No se desespera, busca a quien tiene que buscar y todos los demás jugadores tratan de tener una movilidad a partir de lo que produzca el jugador que tiene la pelota. Echeverry, Uranga, García, 6-10 para el cierre de este primer cuarto. Lindo comienzo de partido. Uranga, 1 contra 1, impecable defensa, carancheando de Jones y a correr con ventaja numérica. Perfecta apertura, a la carrera, Elías Saad, corto.
La deja salir por el fondo Maxi Ríos. Va a ser reposición para Salta Vázquez. Veíamos recién Negro en la última acción a Paleta rompiendo por el fondo con dribbling. Una situación que antes por ahí se veía mal porque parecía que la línea era un defensor más. Y hoy eso, para buscar espacios en básquetbol, se usa mucho. Sobre todo si el compañero está en la esquinita paradito, ocupando espacio para alargar la pelota. Ríos. Pelota por fuera, rebote para Stevens. Le saca la infracción a Pablo Moya. Y a la línea, el conjunto de Ricardo Dechico. Primera falta de Pablo Moya, es la primera de Hindú. Bueno, por eso en esta situación tal vez haya sido un error grotesco desde el punto de vista defensivo, porque que haya sido rompimiento por línea de fondo de Paleta y que el pase no haya sido ocupando espacios al fondo, sino John cerca del canasto, sí. Habla de o una mala rotación o una mala ayuda. Sí, sí, es un pase que con una buena rotación seguramente no entra. El pase debería ser bien externo. El segundo para Stevens, adentro, punto para Salta Basket. Con 5.40 para el cierre de este primer cuarto. La próxima semana, Cordero, es el miércoles, ¿no? En Olavarría. Sí, exacto. El miércoles 13, ya mismo, a las 9 de la noche, Estudiantes de Olavarría Platense. Lindo juego por el sur. Paleta. Elías Saad, fondo de la defensa de Goyo. Cambio defensivo. Ahora aparejado con Álvarez. Buena finta de tiro y conversión para Pablo. La experiencia de Moya, ¿no? Y la paciencia de Hindú. Resaltábamos eso al comienzo. Es muy paciente, busca con mucha tranquilidad, nadie se desespera por lanzar. Un buen equipo, bastante bien rodado. García, Uranga al poste medio. ¡Uy, qué lindo giro! ¡Uy, bueno, qué volá! Bueno. ¡No, listo! ¡Quedamos así, Uranga! Dale. ¡Kenneth Jones! ¡Oble de Hindú! Me gusta mucho el comienzo del partido, Negro. Sí. Mucho. Bueno, da la impresión de que Salta ha recuperado algo de movilidad y de intensidad con Seba jugando de 4, ¿no? Y obviamente con la vuelta de Stevens. A mí me parece que el cambio de Uranga por Freeman le va a dar atléticamente en versatilidad en los dos costados, cosas muy importantes a Dechico. Sí, me da la impresión que es lo que busca un poco Ricardo, ¿no? Tratar de tener una defensa agresiva que contagie y tener corridas explosivas como la que vimos. La verdad que hacía rato que no veía un contragolpe así terminado, ¿no? Paleta, punto arriba, el conjunto de Chaco. Siempre Paleta, buen trap Duranga, perfecto, sin foul. Impecable defensa, sale, salta con Goyo. Ese Berry es un tiro, Maxi. Corto, Stevens se pasa de largo, cachetea Goyo, Paleta. Y ahora, 4 contra 3 de este lado. Nicolás, no hay falta, dos pasos, lindo, lindo, lindo. Muy linda forma, verticalidad, agresividad y a otra cosa. Señores, Hindú se pone al frente por 3 puntos. Maxi. Goyo. Ese Berry en la esquina. Uno con uno frente a Elías Saad. Lo desafía, queda corto. Rebote para Fabián y sale Nico. Paleta. Entre pierna, Elías Saad. Corto. Rebote para Stevens. Stevens. García. Maxi. Maxi. Ríos. García. 15-12. Arriba el conjunto de Treza. Gastón, Goyo, Maxi, Ríos, consigue para el tiro. Pantalla, mató el pique, eje de cancha, Seba. Tomá y encargate con 3 segundos. Stevens, media vuelta, corto, rebote para Moya. Me gusta mucho Moya defensivamente, es un relojito. Termómetro, Jones, García, por allá Maxi, García. Falta, táctica, la odio. De Nicolás Paleta, metió la mano, la primera para el base, 2 de Hindú en este primer cuarto. Primera ofensiva que el equipo de Hindú se sale de línea, un tiro solo, cerca del canasto de 4 metros de Jones, sin rebote, no le gustó al entrenador. Gastón, lo quiero más agresivo con el aro a García. Entonces, Jones, Paleta, 2.50, Nicolás. Coronel, Jones, Paleta, por donde sale Elías Saad, fondo de la defensa, buena marca por parte de García, la pelota rebotó precisamente en Paleta, va a ser reposición para Salta Vázquez. Pregunta Cristian vía Twitter, Pablo, sí, Pablo, mira la costumbre, Negro, con Pablo sí lo necesito, pero con usted no, de hacer terapia en pareja, no, todavía no. Muy reciente la relación. Bueno.
Echeverry pone el cuerpo bien de guap. Muy Echeverry. Dixie. La situación, señores. Oh, le desalta Vázquez. 4 puntos para Echeverry. Yo voy, no tengo drama. A mí me dijeron que el público es el que manda, así que tenemos que ir. Paga cabello. Buah. Jones. Paleta. Moya. 8 para el tiro. 1-1 sin ayuda. Ahora sigo ayuda. Por eso solo paleta. Pisando línea. Al aro. Entro. Oh, le den tú. Mucha paciencia, Hindú. Me parece que lo voy a resaltar todo el partido porque no se han salido de la línea. ¿Y entonces cuántos para Maxi Jan? 6 puntos para Maxi Ríos. Es el goleador de Salta Básquet. Es provocador, Maxi, ¿no? Y es su forma de jugar. Yo siempre lo he visto jugar así. Y cuando es agresivo y la pelota entra. Coronel. Coronel. Por fuera. Cachetea a Jones. Paleta. Solo Fabián. Si no está derecho, pero no lo dude nunca. Estirador. Queda corto. Rebote para Stevens. Goyo, tírela. Elías A. Estirador. No hay chance. Goyo. García. Stevens. Falta de ataque. Insisto, es muy bueno defendiendo, sí. Pablo Moya. Está siempre con el pecho puesto entre la pelota y el aro. Muy buen defensor. Y es la segunda falta de Macal de Stevens, que está volviendo hoy después de haber sido operado de apendicitis. Al banco lo manda De Checo para preservarlo. Ya está en la cancha parada. Se cansó un poquito, Sad. Pidió el cambio recién. La vuelta del receso muchas veces ahoga un poquito al principio, sobre todo en lugares del norte como que hace mucho calor. Seguramente se recuperará rápido y estará en la cancha. En cancha Franco Vieta. Minuto 07 para el cierre de este primer cuarto. Estamos compartiendo el TNA en vivo por la pantalla de Deport TV, en alta definición y por streaming también por la Liga Contenidos y obviamente por la página de internet de La Señal en www.deportv.gov.ar. Estamos en Twitter, en @DXTV para todos y precisamente con el hashtag TNA en Deport TV participan automáticamente por la pelota oficial de la Liga Nacional. Linda la Molten, ¿no? Linda, la extraño. Veo, todo el tiempo. Al psicólogo, le dije. Bueno, Flor, si te parece, y aprovechamos este rato con el piso mojado para repasar algunos de los cambios, como decíamos, por ejemplo, en comunicaciones, no solamente por Tulo, sino también por algunos jugadores, ¿no? Sí, muchos cambios en comunicaciones que se refuerza ahora con el escolta Juan Pablo Lubrín, nueva incorporación, además de la llegada del Tulo Rivero como entrenador tras la salida de Caballero. Es Lubrín reclutado de Obras Básquet, que va a sumar experiencia por un año. Bueno, Paleta, ya con 10 segundos para el tiro. Cambio defensivo, cambia el ángulo, pelota para Franco. Vieta, mano zurda, lanza por el costado, rebote para Salta. Lindo pase largo, Maxi, toma y hace ¡Uranga! Está como la anterior, derechita al top 10 de la semana. La diferencia es que esta vez fue con un juego de mucho más equipo, ¿no? Pases, pases y chao. Sí, señor. Suma 6 puntos el debutante. Vieta, caminó, ¿no? Sí, señor. Pasos para Franco. Otra pelota perdida para Hindú, señores. Del fondo repone el conjunto de Checo. La potencia de salto no la sacó del padre. No. Te quiero, cabezón. El juego atlético tampoco. Igual, monstruo grande. Lo quiero. Historia pura, viva. Y no reciente, pero tan rica del básquetbol argentino, Seba. Bueno, Maxi. Largo, rebote para Vieta. Vieta. Punto arriba, Salta. 15, 14, 13, 2. Tiene falta para dar, Salta. Una, como mínimo. Paleta, no dan la falta. Coronel, buen pase. Jones. Falta. La verdad, estas son cosas puntualmente, negro, que no entiendo. Falta para dar y la terminan dando en una acción de tiro al canasto. Sí. Aparte, erró el tiro porque no sé por qué, pero estaba totalmente cerca. Podría haber sido un 2-1 tranquilamente. Las distracciones propias de determinados equipos, ¿no? Generalmente los equipos que están atentos y concentrados, esas cosas las hacen. Pero más allá de eso, ha tenido un cambio importante. Tal vez recuperando un poco de aquel equipo que vimos en la primer transmisión que hicimos de TNA, donde sorpresivamente vimos un Salta Básquet con muchos pases, con mucha agresividad, corriendo al contragolpe, haciendo buenas selecciones. De alguna manera pareciera como que lo ha recuperado un poco.
Para el cierre ingresaron Franco Barroso y uno Provenzano, dos marplatenses del equipo chaqueño. El segundo para Kenneth, todo red. Punto para Hindú, que descuenta. Más que descuenta, se pone al frente. 19-18, mete cambio para defender. Sí, 9 puntos para Jones, que se va. Está Boeri reemplazándolo. Bueno, de fondo sale Salta. Pelota para Gastón. García improvisa, señores, con ese tiro. Ha terminado el primer cuarto. 19 para Hindú, 18 para Salta. Pausa. Y ya estamos de regreso en el Delmi con Concha y con Cordero. Ya venimos. Bueno, venga Uranga, pase, póngase cómodo. En la temporada del TNA, los puntos para Sebastián en su debut, Florencia. Gran arranque, 6 puntos para él y estas dos tremendas volcadas. El básquetbol moderno marca esa situación. Cancha abierta, cono sin ventaja, empujar el balón. Y Salta eso lo está haciendo muy bien. Excelentemente, porque ocupa bien los lugares de la cancha y lleva mucha gente al ataque. La verdad que excelente la movilidad del equipo salteño. Señores, segundo cuarto en marcha, de parada. Más acá para Verón, Cristian. Ataca Salta, punto Rivindú, Verón, parada, Maxe, con pantalla, Verón, finta el pase, 2 pasos, impecable, rompe la línea, anota y Salta se pone al frente por 1. Pareciéndose al equipo que vimos la primera vez, Salta. Paleta. Y que no ha reflejado tanto en la tabla de posiciones, ¿no? De hecho, Florencia viene de perder 4 en fila en el 2015, ¿no? Sí, un cierre de año para el olvido y el fin de Stevens, Salta lo sufrió. La pelota para Barroso, juega Franco, 1-1 con 3 segundos para el tiro. Vieta improvisa. Impecable falta que sacó Vieta. Lo hizo entrar en la trampa al Goyo. Sí, así fue nomás la falta de Goyo Echeverri, la primera. Pues el salto siempre debe ser a línea de 3 puntos, vertical y para puntear, no para tapar. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Sí, en esa situación, es sí. Es difícil manejar el cuerpo en ese momento. Es muy... Con el micrófono y corbata es facilísimo defender. No, pero es difícil porque generalmente lo que se trata de hacer ahí es justamente puntear y salir corriendo para que de alguna manera el jugador que lanza tenga también la preocupación de tener que volver en un eventual contragolpe. Pero es difícil manejar el cuerpo en ese... que fue lo que le pasó a Echeverri. Claro. Terminó dando un foul con la espalda. Y aparte siempre el jugador que ejecuta ese tiro busca la falta echándose un poco para adelante. Exacto. Bueno, el tercero para Vieta, adentro, punto para Hindú. Y de todas maneras, le digo, ya viéndolo en 2 acciones a Vieta, tiene una parada y tiro tremenda. ¿Y es cierto que es un poco más complicado defender incluso cuando es zurdo o no, o es igual? Sí, porque uno se acostumbra todo el tiempo a defender jugadores derechos, ¿no? O diestros. Entonces, el jugador zurdo es un poco complicado defender. Lo que sí facilita es que los jugadores... tenemos una mala costumbre de defender siempre con el brazo derecho levantado. Se equipara con la zurda del atacante. Debería ser al revés, pero bueno, las costumbres son las costumbres. La falta Florencia ofensiva fue de... La falta fue de Sebastián Uranga, la primera. Bueno, Vieta. Precisamente con Uranga. La pelota para Boeri, otra vez Vieta. Franco. 13,5 de promedio en el torneo, Vieta. 1-1, buena defensa de Uranga, mata el pique, apertura, solo Barroso, pidiendo permiso, silbando bajito, pero ¿quién le quita lo bailado? Doble Dindu. Se viene Stevens, ¿no? Sí, se prepara para reingresar. Verón, 4, la diferencia para el conjunto Chaque. Uy, lo mataron a Maxi. Durísimo golpe a Maxi, ¿eh? Antideportiva. Sí, durísimo. Y aparte, se da la situación de la velocidad que arrastraba Maxi barriendo por el fondo. Tremendo. Un contacto tremendo. Sí, se está recuperando Maxi Ríos, obviamente enojado por el golpe. Ahí está. No, un chequeo absolutamente ilegal. Y a esa velocidad es muy peligroso. Muy peligroso. Sí, hasta innecesario, diría yo. Pero bueno.
muchas veces las decisiones desacertadas no tienen que ver con la mala intención. Simplemente fue el famoso coletazo, ¿no? Cuando pasan los jugadores. Que se hace todo el tiempo, sí, pero no a esa velocidad. Sí, es así. Pero a juzgar por la imagen, no ha habido mala intención del jugador. La mala intención es otra cosa. Simplemente sacó la cola de más, venía a mucha velocidad Maxi y está bien cobrado el full antideportivo. Bueno, el segundo para Maxi adentro. Punto para Salta Basket. A la cancha Álvarez por Maxi, ¿no? Sí, se va algo dolorido Maximiliano Ríos por el golpe. Ya está Álvarez en la cancha para reemplazarlo. Me dolió a mí mirando, imagínate Maxi. Todavía le duele, mira. ¿A mí? A Maxi. Ah. Cristian, Goyo, Toso Ribindú, SBR, parada, Verón, la pide Stevens, aparejado con Barroso, uno para el tiro, se acaba el tiempo, señores, cuenta de 24 consumida, lo que sí tengo duda, ¿quedaba realmente 14 o algo ocurrió con el tiempo? Tengo dudas, Sí. Ah, no, está bien, era reposición post falta antideportiva. Sí. Bueno, Vieta, Barroso. Barroso, al eje de cancha, pelota para Coronel, uno contra uno, por el cuerpo, protege, buena descarga a tiempo, Barroso queda corto, rebote para Parada y chao, vuele, corra, vuele, salga Goya, vuele, buena apertura, Parada, pie firme, largo, rebote ofensivo, bueno, Stevens, y corremos para acá, Barroso, aquí para en la pelota, Paleta, Dos Revindú, Paleta, 7-20 para el cierre del segundo cuarto. Nicolás, dos pasos, rosca, impecable. Hasta aquí el partido de Paleta es impecable. 6 puntos para el base. Y un par de pases gol, creo, ¿no? Sí, también, te digo. Echeverry. Por ahora oficialmente le computan una, pero me parece que hay más. Y para mí también. Mal pase de Goyo, igual, atento, Barroso, no hay falta. Precisamente del pivote del conjunto de resistencia, Salindú, Paleta. Pidió timeout, creo, el coach de Checo. Buen pase de Paleta. Largo el tiro por parte de Coronel y sale Salta. Perón, hay que dar esa falta táctica. Lindo gesto técnico, rompe y descarga. Bueno, falta ahora. Lo entiendo. Sí, la falta se la cobran a Franco Vieta. La primera para el jugador de Libertad de Sunchales. Increíble el full que no cobra acá. Enfrente nuestro fue Carlos. Impresionante. Si fuera por mí, porque a mí no me gusta y me encanta la continuación del juego, sí. Algo así sí. Como ley de ventaja me fascinaría, pero en básquetbol no existe. No. Aparte, hizo foul para cortar, justamente. Bueno, Parada. Álvarez, impecable defensa y terminó caminando. Parada. El compromiso defensivo de Vieta le da nuevamente la pelota al conjunto de Chaco. Ataque Hindú, Vieta. Aclarado, uno con uno. Tímido Vieta. Queda corto, rebote para Parada. Salta Goyo. Y sale. Uy, qué lindo gesto de Goyo. Ese Berry, mirá Goyo. El habilidoso. Falta. La falta es de Coronel, la segunda. Ahí está. Sí, le toma la mano. Y lo desequilibra totalmente al momento de pasar la pelota. Está con movilidad Salta, se nota en los gestos defensivos, en la formación defensiva, están todos comprometidos, tratando por todos los medios salir a jugar el contragolpe. Es una virtud que tal vez no lo hemos visto demasiado, pero que sabemos por comentarios que ha perdido con el tiempo después de aquella primera presentación. Verón, siempre Cristiana, rompe líneas, pelota para Parada, cambia el ángulo. Álvarez, no vuelve Vieta. Álvarez, Parada, terminó caminando. No sé si primero no fue falta de Paleta con un empujón contra Parada. Ponele. Cambio. Vuelve a la cancha Fabián Elías Sal, se sienta Coronel en el equipo visitante. Entonces, Cordero, la próxima semana, el miércoles, ¿dónde? Sí, el miércoles en Olavarría, con el Bataraz ante Platense a las 9 de la noche. Bueno, ya estaremos entonces compartiendo con la gente de Estudiantes Club
con mucha historia y muy rica dentro del básquetbol argentino, campeón de Liga Nacional, campeón de Liga Sudamericana. Tuvo un momento muy complicado cuando quedó fuera de la élite del básquetbol argentino, pero con mucho esfuerzo, con dedicación, con trabajo y con pasión han vuelto por lo menos a participar del federal ahora al TNA, y realmente no es poca cosa. Abrazo grande para todos, allí estaremos el miércoles. Lanzamiento de Bueri, matando el pique, anota a 2 metros, doble para Hindú, y como decíamos, tiempo muerto de Ricardo De Checo. Cómo duelen los rompimientos hacia el centro, ¿no? No pudo pararlo justamente parada y encontró un tiro fácil el jugador de Hindú. Estamos preocupados porque hicimos 2 puntos en ataque, pero no estamos preocupados porque perdemos toda la vez el 1-1. Ataca paleta, bandeja, ataca Boeri, bandeja, muchachos. Comiencen a. Si no defendemos, no vamos a ganar, ¿eh? No te va a pasar, Fede. Jueguen 4 para él. 4 para él, lo defiende Boeri. ¿Entienden? ¿Entendemos? Fede, saca el base, Macal con el balón. Fede, saca el base. Perdón. Macal. 4 para Macal. 4 para Macal. Macal saca el base. Fede, vení acá. Sale Macal y te presenta la bola. Si no cambian, queda con Boeri ahí. ¿Está claro? ¿Estamos? Pongan 100. Bajen la cola acá. Dale, dale, dale. Bajen la cola para tratar de salir. Dale, dale, dale. Ofensivamente, Salta intentará una jugada especial para tratar de quedar en un mismatch después de un cambio cerca del canasto y tratar de anotar. Pero lo que más pidió Ricardo De Checo fue el compromiso defensivo, que ha mermado un poco en el equipo salteño. Perón, Echeverry, durísimo en la pantalla, pero sumamente leal de parada. Parada de frente al aro, no tiene tiro. Goyo, Perón, ya con 10 para el tiro. ¿Dónde está Stevens? Es la pregunta. Perón, ángulo de pase, acá está. Stevens, largo, el plato principal de parada. Carga el rebote, corto, entonces Stevens. Entonces falta. Finalmente fue Facundo Barroso el que cometió la falta, la primera para el marplatense. La jugada no fue de lo más claro que hemos visto. Y llevan varias de esas, ¿eh? En esta noche. Pero de todas maneras se llegó al punto que Ricardo De Checo quería, ¿no? El mismatch entre Boeri y Stevens. Después una sucesión de lanzamientos, pero la pelota llegó donde el entrenador quería. El segundo para Stevens adentro. Los puntos para Stevens hasta aquí, Florencia. Apenas 3, todos de la línea de libres. En la temporada casi 20 de promedio, ¿no? Sí, en realidad en los 10 partidos que jugó, 19,4 hasta que volvió hoy después del apendicitis. Paleta. ¡Uy, qué lindo lo dedico! ¡Divino! Y a casa y chau, chau, chau. Y largo, una pena. Barroso. Ah, lo que está jugando paleta. Y consagrate, Gordi. Paleta. Paleta. Claro, Nico. Falta de Barroso. Segunda consecutiva. La acción de pick central de paleta de recién rompiendo por el medio del step y con piso a la esquina fue categórica. Pero aparte, generalmente un entrenador diría, no, faja no. Pero qué lindo que es cuando una faja entra al pecho de un jugador que está esperando un lanzamiento. Pero qué faja no, faja fantástico, sí. Fantástico la acción de paleta, fantástico. Perón, Stevens, 5, la diferencia para el conjunto de resistencia. Álvarez, Goyo, poste medio, 1-1, rosca, anota, doble de Salta. 6 puntos para Echeverry. Y entran las termitas, ¿no? Maxi y Gastón, García, Flor. Sí, claro. Paleta. Nicolás. Boeri. Corto, rebote para Goyo. Parada y a volar. 3-3, streetball. Cristian Verón mete pausa inteligentemente. Goyo, Echeverry. Era para pasarla antes, ¿no? Venía Steven solo. Goyo. Falta ofensiva. Otra más ahora de Stevens. Se complica. Se complica Stevens metiendo la mano. Bueno, otra vez. Tercera falta para el extranjero que hasta ahora aportó apenas 3 puntos en su regreso. Ahí están volviendo a la cancha ahora sí. Uranga, Maxi Ríos y Gastón García. No sé qué cantidad de entrenamientos ha tenido Stevens después de su vuelta, de haberse recuperado del apendicitis, pero está un poco
fuera de ritmo, no de forma, que es distinto. Apenas una semana de entrenamiento para todo el equipo después del receso, ¿no? Ahora, Gaby, ¿qué pasa con esta formación de Salta? Porque tiene a Gastón de uno, a Maxi de dos, y después la posición del tres repartida entre Goyo Echeverri y Uranga. Los dos pueden ser tres o cuatro, más aún Uranga, pero es un equipo muy bajo. Sí, sí, un equipo muy bajo. Veremos cómo utiliza Hindú el mismatch entre Moya y Parada. Bueno, y metió el primer triple del partido, Flor, ¿no? Así es, y son 5 puntos para él. Mientras tanto, hay más información para este boletín, porque García anota y Salta se pone a 4. Primeros puntos del hombre de Bragado. Elías Saab. Tíreme el aro, Fabián. Elías Saab con los kilos frente a Maxi. Desafiante, uno con uno, apertura y otra vez Boeri. Corto, Uranga. Vuela Gastón. García. Va a ser papá García por cuarta vez. Crazy. García, 2.55, Goyo, uy, qué lindo gesto, cambia de dirección, impecable defensa de Vieta, Echeverri, parada, Uranga, 8-7, Sebastián, uno contra uno, Matapique, al aro, corto, rebote para Paleta, Salindú, 2.35, Elías Saad, poste medio, Pablo Moya, uno contra uno. Intachable defensa de Sebastián y corra Uranga, si a usted le encanta esto. Sebastián, mala mía. La cachetea por el costado Maxi, señores. De allá, repone Imbú. Eligió mal Seba, pero empuja, ¿eh? Empuja no solamente lo que estamos viendo en ofensiva con los contragolpes y tratando de romper todo el tiempo, sino todo lo que empuja y todo lo que provoca en defensa. Un acierto haber contratado a Seba el equipo salteño. Me decías, Marco. Está de regreso Jones en Hindú. Me decías, Marco. Elías Saad anota con Cristal, todo muy sencillo. No puede creerlo de chico mirando su quinteto, ¿no? La facilidad, la accesibilidad, la comodidad que tiene Hindú para meter puntos. Sí, no está muy contento, Richo. García. Ataca Salta, siempre Gastón. Agresividad, impecable defensa de Moya, mete tapa y sale Fabián. Casi Goyo, casi. Y el casi tal vez lo pague carísimo, 5-4. Paleta, crossover, faja, Moya, esquina y a casa. Corto Elías Saab, la salva García y sale Salta. 6 la diferencia, minuto y medio. Gastón. Álvarez. Uranga. García. Goyo. Echeverri contra un grande. Aclarado. Romper y descargar. Goyo. Vieta. Paleta. Paleta. Posta que no te escuché. Elías Saab. La pierde Moya. Y a volar. Y cuando corre Maxi es un peligro. Maxi. Ríos. Juan largo. Elías Saab. Paleta. Elías Saab, pelota para Craig Jones, falta de ataque. Primera para Jones. Qué prolijo que es Hindú, todo el tiempo tratando de buscar las mejores opciones. Obviamente que se cometen errores, si no sería todo bastante más fácil, ¿no? En este juego. Pero está concentrado, corre cuando tiene que correr y juega muy bien el 5 contra 5 eligiendo las mejores opciones. Maxi García, últimos 40 para el cierre de un primer tiempo que se pasó volando. Buen pase de Gastón. ¡Ay, Uranga! ¡Vuélquela! Paleta. Matemáticamente dos pelotas. Otra vez Salta Vázquez con falta para dar. Vieta. Moya. Gana la pintura, para mí falta de Goyo. Moya. Falta. Sí, finalmente es lo que ocurre, la marca el árbitro, la falta de Goyo Echeverri, la segunda. Ahí está Moya. Y pareció como que Álvarez le hizo foul a Jones, pero en realidad Jones se resbaló. Simplemente se resbaló, había entrado en rotación Álvarez y cayó Jones. El tiempo muerto lo pidió Jerónimo Treza. Ese coach, seguramente para diagramar lo que va a ser la última pelota de este cuarto, con 21-6 por jugar. Ah, no, porque le van a dar 14 con reposición de fondo a Hindú. Igual salía tradicional, salía uno, sí, recibí el balón acá y mirá. Kenny.
Pablo, Fabián y Franco. ¿Sí? Vas a jugar el triple post. ¿Eh? Sí. Que ni ahí, Pablo acá. Pero, perdón, la jugás completa, ¿sí? Balón a Franco. Volvés a jugar. Yo paso y revierto con Franco. Sí, revertís con Franco acá. Si tenés el tiro, lo tomás. Está, jugamos en 14. Franco, si no, dribbling. Jugá Fabián igual. Y en la segunda, tenés la lectura de si hay tándem, ¿sí? Y si quedaste con Maxi, te quedás de este lado para que haya reverso y te damos el balón interior. Quedan 14, ¿eh? ¿Está claro? Sí, llegamos tranquilos a jugar. Vamos a aprovecharlo, chicos, dale. Vos en el poste alto vas a quedar solo para tomar tu tiro. ¿Sí? Ver, no lo fuerces. Puntos. Vamos, que nos vamos bien, dale. Ey, escuchen. Llega. Lo lindo que es cuando el entrenador te entrega paz en el minuto, sobre todo cuando tenés que tirar una pelota importante. Clarísimo lo de Treza. Muy bueno, muy bueno. Insisto, me gusta mucho el estilo Treza, me encanta. 33 para Hindú, 27 para Salta Basket, 21-6 para el cierre de este primer tiempo. Estamos compartiendo el TNA por la pantalla de Deporte TV en alta definición y por streaming en la Liga Contenida. Bueno, a ver si llegan con el tiempo para todo ese choclo. Paleta, 12, 11, 10, viene Sal, Paleta. Paleta en zona Salta, hace rebotar la pelota Goya. Te digo, muy inteligente la acción defensiva tirando a zona cuando no se lo esperaba Hindú por parte de Ricardo Deche. Picardía. Sí, porque aparte no supieron qué hacer realmente. Excelente lo de Ricardo. Gastón, reponete, vení acá con la bola. ¿Está claro? No, si tenemos que sacar de acá. Sacamos de acá, esta es la mitad de la cancha allá. Gastón viene acá. Ey, Seba, acá. Ríos, acá. Goyo, acá. Álvaro, acá. Venimos acá. Seba, cortina a Álvarez, que se va a abrir. Ey, Río, backpick a Seba para salir. Tengo tiro acá. Este hace un ajuste, tengo el tiro de Goyo al otro lado. ¿Quién saca? No, escuchen. No, ya repone. Goyo, perdón, Álvaro acá, Goyo acá. Dale, Goyo, bola. Cortina para el culo, a ver si tenemos. Backpick a Sebi, abro la bola y si no tengo el tiro de colado. Ya, pará. Cuando yo haga el por vos, Eva, probablemente cambien, vos quedes con el 4. Entonces, si vos quedas con el 4, si vos quedas con el 4, cortina o posteado. Claro. Bueno, veremos qué sale. Generalmente en las últimas pelotas es buenísima la acción de Rulo que pidió de Checo. Pasar por enfrente de la pelota enrulándose hacia el aro. Generalmente se encuentra un tiro limpio. Veremos qué es lo que propone Hindú defensivamente. Bueno, por lo pronto, presión en mitad de cancha para adelante. Parecía en zona. Coyo, 10, 9, 8, 7, 6. García para Camacho. Buen pase. Uranga. Ay, Sebastián. Hizo todo perfecto. Menos la pincelada final. No entiendo por qué sonó la chicharra de la mesa de control. Le van a dar para mí o uno o dos segundos para que Hindú pueda reponer de costado. Creo, negro, creo. Moya está pidiendo 4. Me parece mucho, pero. Sí, 2 segundos le van a dar. 2. Fuera por Moya pide. Claro. Pero exactamente 16. Estuvo bien. Fue a minuto 3, Fue a negociar. Qué raro. Cortaron antes. ¿Dónde sacamos? Acá. Sacamos acá. Sí. Vamos a hacer, escuchen. Vamos a hacer lo que hicimos la otra vez contra Vera, ¿sí? Con un backpick. Pero al mismo tiempo, Nico, vos sos Mauro, vos sos el que saca atrás. Venía a buscar el balón, Nico esto. Y al mismo tiempo, Pablo, lo fuiste a buscar a Fabián para acá. ¿Está claro? ¿Sí? La idea es ver si entra la pelota volada ahí, ¿sí? Si no le das a Nico y si no, rápido a Fabián. Lo que podés hacer es venir a buscarla y tocarlo vos también para que él haga esto. Pablo, ¿está claro? ¿Sí? Que Pablo está un poquito atrás porque por ahí cambian, que te la tiren arriba. Sí, queda volado, bueno, pero que no le saque, que no le saque el lugar a él. ¿Estamos? ¿Sí? A ver qué pasa. Bien. Directamente desde la reposición del lateral va a haber una layup. Y el mismo jugador que cortina, que va a hacer un backpick al jugador que va a hacer el alley-oop, también va a poner una cortina
horizontal para ver qué pasa. Coronel, salta Uranga, se choca con Goyo. Señores, chicharra de fondo. Seido Humor para el cierre del primer tiempo. 33 para Hindú de Resistencia. 27 para Salta Basket. A propósito, si le parece, doña Cordero, vamos a charlar con Ricardo De Checo antes del corte. Vaya. Estamos con Ricardo De Checo. ¿Qué análisis haces de esta primera mitad? El primer cuarto me parece que tuvimos muchos problemas en la transición defensiva y en los rebotes ofensivos. Creo que ahí pudimos ajustar. Y en el segundo cuarto nos quedamos sin gol. Creo que 9 puntos son pocos. Pero es propio del inicio de esta segunda temporada y donde todavía nos falta sumarlo al equipo, a Sebastián y a Macal, que se sumaron recién hace poquito. ¿Se siente esa falta de tiempo para trabajar en el arranque del año? Sí, se siente. Para nosotros los entrenadores siempre es poco el tiempo. Una semana nos parece poco, pero bueno, así estaba el torneo y así son las reglas. ¿Qué hay que corregir para el segundo tiempo? Tenemos que corregir sobre todo atrás. Creo que el segundo cuarto lo hicimos mejor. Y en ataque tratar de encontrar un poco más de fluidez y algo más de poste bajo, porque no estamos castigando desde ese lugar. Gracias. Gracias a vos. Bien, señores. Impecable, Flor. Muchas gracias. Perdón. Pausa. Estamos con Cocha, con Cordero, por Deporte B, en alta definición, en Salta, compartiendo el TNA en vivo. Pausa y ya venimos. Ya. Señores, estamos de regreso desde Salta compartiendo el entretiempo de la victoria del conjunto de Resistencia, 33 para Hindú, el conjunto de Jerónimo 3 a 27 para el de Ricardo De Checo, Salta Básquetbol Negro en un primer cuarto que arrancó mucho más prolijo, si se quiere, de alguna forma que el segundo, pero en líneas generales me parece hemos visto hasta aquí un buen partido. Un buen partido, con poco goleo, seguramente se espera un poco más generalmente, sobre todo porque lo que miramos de afuera queremos ver goles siempre, pero de todas maneras fue muy bueno el trabajo de Hindú porque se nota que es un equipo que tiene mucha paciencia, que corre cuando tiene que correr, que ataca bien el 5 contra 5 y en eso es determinante su base, que es el Paleta, que realmente ha tenido no solamente una buena noche, sino que se nota que conduce muy bien a su equipo. Por el otro lado, Salta Basket, todos esperando a ver qué hacía Uranga porque era importante dentro de la rotación, un jugador nuevo con características no tan parecidas a las que tenía su anterior jugador, pero de todas maneras todos esperábamos cosas de él. No ha defraudado para nada, es difícil debutar en un equipo que ya está rodado y se ha visto un Salta distinto al que habíamos visto en otro, o el que había traído juego en los últimos partidos, sobre todo teniendo en cuenta que perdió los últimos 4 y sobre todo teniendo en cuenta que había mermado un poco la intensidad. La ha recuperado con Uranga ampliamente. De hecho, decíamos que por ahí el cambio de Uranga por Freeman, más aún a campo abierto para empujar la pelota y correr la cancha, le podía dar mucho beneficio. Ahora, si bien eso fue cierto, porque habrá marcado Salta más del 50% de sus puntos corriendo, le está costando mucho jugar 5 contra 5. Tiene que ver puntualmente con el poco tiempo de entrenamiento. Muy poco tiempo de entrenamiento, sobre todo porque Stevie se está volviendo de su enfermedad, porque Uranga se ha incorporado hace muy poco tiempo. Entonces, para jugar bien 5 contra 5 se necesita rodaje, se necesita tiempo, se necesita conocerse. Y un punto importante que ha tenido que resolver Ricardo De Checo y muchos entrenadores de la categoría, sí, es el 5 contra 5 semanal. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a repasar, si le parece, doña Florencia Cordero, lo que ha dejado hasta aquí el primer tiempo en estadísticas. Por supuesto, esta victoria parcial de Hindú ante Salta Basket, 33 a 27. El local, 11 de 33 en tiros de campo contra 13 de 30. 0 de 6 en triples para el conjunto local, 1 de 11 para el equipo de Resistencia. En libres, 5 de 6 y 6 de 6. 17 rebotes bajo Salta, Hindú 21. 2 asistencias apenas dio el conjunto de De Checo y 7 el equipo de Jerónimo Treza. Y es interesante tal vez ese último dato, porque 7 asistencias en el TNA en un primer tiempo es un número alto. Y más aún porque el equipo no terminó con 50, terminó con 33. Eso habla, con Paleta como generador, de un equipo que se pasa bien el balón, Negro.
Sobre todo en el primer cuarto, que terminó con 5 asistencias el equipo de Hindú. Es como vos decís, es un equipo rodado que tiene mucha paciencia y que busca el jugador en determinados momentos claves de la ofensiva. Gran equipo el de Hindú. Sí. Estás ansioso, te veo ansioso, ¿sí? Venga, pelota para el Nero Cocha. Esta bola está en juego, es la Molten oficial cedida por la Asociación de Clubes. Pueden participar solamente vía Twitter, hashtag TNA en DXTV. Simplemente poniendo el hashtag o como hacen muchos de ellos, y nos encanta porque nos sentimos acompañados, complacidos e informados en muchos casos, opinando sobre lo que pasa no solamente en el partido, sino también por sobre todas las cosas en el TNA. Cordero, si le parece, repasamos individualmente lo mejor tanto de Salta como de Hindú. Por supuesto, y arrancamos con el debutante, Sebastián Uranga, que como carta de presentación arrancó con 2 volcadas espectaculares. 6 puntos, 3 de 7 en tiros de campo, comparado con 3 de 6 de Kenny Jones, que con 9 puntos y 3 de 6 en tiros de cancha, también es uno de los destacados en el equipo visitante. Ninguno de los dos tiró triples, no intentó libres Uranga. 3 de 3 para Jones, 6 rebotes para el extranjero, 2 para el debutante Uranga, y 2 asistencias del norteamericano goleador de Hindú. Se jugaron hasta aquí, desde el viernes que comenzó el 2016, el TNA durante este año, 6 partidos, este es el 6º y de hecho hoy hay 3 más y los vamos a repasar en un rato, pero lo más importante ocurrió anoche, Florencia, en lo que fue la victoria en la ruta de visitante de hispanoamericano, ¿no? Y porque cambió de manos la punta de la Conferencia Sur, el equipo de Río Gallegos, hispanoamericano le ganó a Rocamora 71-67 con 24 puntos de Terry Martin. Gracias, Flor. De nada. Bienvenida. ¿Almorzaste? Sí, por supuesto. Ponele. Jones, tercer cuarto en marcha, uno contra uno con aclarado. Jones, paso para atrás, a 4 metros, todo red. En la cara de Seba, anota, doble de Hindú. 11 puntos para Kenny Jones, goleador del partido. García, Goyo, Maxi como 2. Cara a cara con Coronel, pelota al poste medio precisamente para Sebastián, que le roba la infracción a Jones. La segunda para el extranjero. Que si bien es atlético, defenderlo de frente al aro a Uranga no es tan sencillo para un grande, ¿no? Aparte tiene que ver también con algo de conocimiento. Si hacemos un scouting de Seba, seguramente sabremos que lo primero que va a hacer es salir para la izquierda porque es su mano fuerte, es donde tiene el primer paso más potente. Estaba parado con los pies para el otro lado, Jones. García, Rivers, Maximiliano, apertura para Goyo. Echeverry, 7, 6. Sabe Stevens, ¿no? Uno con uno, sin ayudas. Stevens, es que Moya no necesita ayuda. Defiende, bárbaro. Falta de Goyo. La verdad que sí. Generalmente se trata o se le dice a los jugadores, sobre todo en esa posición, de no manotear, de no tirar manotazo, pero él lo hace y lo hace muy bien. Es muy, muy tiempista para pegarle un manotazo a la pelota siempre. Y no permite, como decías, esos rompimientos al eje de cancha que son tan dañinos para la defensa. Sumó 3 faltas Gregorio Echeverry. Bueno, otro aclarado y otra vez Kenneth Jones con crossover. Queda corto el tiro, rebote para Seba y si puede correr salta, pero ni lo dude. Gastón García, 2 pasos, Stevens, ¡buah! Listo. Bienvenido al partido, gordo. Anota, salta, se pone a 6. 5 puntos para Stevens, los primeros tiros de campo. Macal, ¿no? ¿El nombre? Macal Stevens. No hay falta el tiro de Coronel, rebote para Salta con infracción precisamente. De Mauro, va a ser reposición de fondo para el conjunto de Checo. Tercera falta de Coronel. Yo también le reclamo a García un poquito más de agresividad, porque es un jugador que sabe hacerlo. Yo lo he visto jugar embragado muy bien el pick central, siendo más agresivo con el aro. Pero muy bien, ¿eh? Bueno, Echeverry con 10 para el tiro. La defensa se arruga, pacificado. Uranga para un lado, para el otro. Incómodo. Corto. Paleta. Kelly Jones queriendo ponerse ofensivamente el equipo al hombro. Toca la pelota a García, la manda por el fondo a Hindú. Le quedan 14 para buscar el canasto. ¿Me das un palito? El que come y no convida, Kelly Jones. ¡Oh! Le de Hindú que trepa 37. Y son 13 los puntos de Jones. García. ¿Hay un cumpleaños por acá, no?
7.50. Qué antiguos los palitos. Ese Berry rompe línea, descarga tiempo. Lento. Muy lindo. Doble salto de Stevens que parece empezar a ponerse en órbita, señores. 7 puntos. Golazo. Golazo. ¿Quién pudiera, no? Meter un brinco, hacer un doble salto y definir con mano zurda. Coronel. Siempre Mauro. Frente a Ríos, desafiante. Mal tiro, rebote para Stevens. Sale, salta. 6 la diferencia para el conjunto de Chaco. García. Gastón, para mí falta de paleta, pero fue falta de paleta, muchachos. Y a correr para allá. Eliasad, paso 1, paso 2. Protege muy delicadamente la pelota con el cuerpo. Anota. E Indú trepa 39. El chocar al defensor, ¿no? Eso provoca espacio para uno mismo. Gran acción de Saad. Y hasta a veces con falta incluida. Sí, sí. Maxi en su salsa. ¡Pumpa de salto básquet! 11 puntos para Maxi Ríos. Cómo saca el tiro, ¿no? Saliendo de la pantalla indirecta es rapidísimo. Lo más importante que hace y que hacen generalmente los tiradores no tiene que ver con la velocidad del tiro, sino con el encuadre de los hombros al aro. Eso es lo más importante para tirar rápido. Bueno, a propósito de Maxi, abre las alas y vuela. Maxi, extraña, pero ni lo dudes, solo y a pie firme. Hierro, rebote para Jones. 5, la diferencia para Indú. Paleta, por acá solo Coronel. Paleta, muy fácil. Pero muy fácil, como Nico por su casa. 2 pasos, Cristal, anota. Indú, arriba por 7. 8 puntos de Paleta. Oh, la cara de Checo. Sí. 2 acciones para matar. Paleta, ventaja numérica. Lindo pase de Faje. Coronel, Coronel a la esquina. Elías, sabe. Moya, ¿no caminó Moya? ¿No? Bueno, mientras tanto, rompió el aro. ¡Oble de Indú! Tal vez haya caminado, pero caminó con mucha paciencia, que, sí. Esto, que es lo que tiene Indú todo el tiempo. Me encanta este equipo. Tiempo muerto de Checo, Flor, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Hay que escuchar esto, Me da miedo. ¡Ey! Volvamos al juego. Volvamos al juego. ¡Ey! Volvamos al juego. No pasa nada, muchachos. ¡Ey! Si no ajustamos el balance. Bandeja, no, bandeja fácil. Queda Macal acá. Uno venga con Moya, muchachos. Sentido común. Vamos, chicos. El lado contrario al balón. No lo pueden seguir corriendo y haciendo los goles de bandeja. Y acá, ¡ey! Acá. Está bien, venía de meter un triple. Estamos a cuatro puntos. Se nos van a 9. Hay que tener más paciencia. ¡Ey! Están jugando aclarado para John. Ponete maduro en defensa. ¡Ey! ¡No podemos acá! ¡Rebote! ¡Corremos y jueguen la transición con la cortina de él! ¡Sumá cuerno de nuevo! ¡Sumá cuerno de nuevo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos cuerno ahora! Okay, si no salía a tirar, metí la pelota abajo. ¡Dale! ¡Cuerno! Bien, en líneas generales, De Checo le ha pedido a su equipo concentración, más que nada. No decimos que le falta actitud para nada al equipo de Salta. Simplemente hay desconcentraciones que la paciencia que venimos reiterando de Indú desde que empezó el partido, desde las primeras 2 acciones, hace de que se noten más los errores del equipo local. Ríos. García. Vertical. Gastón, por favor. Pelota para Goyo. Gana la pintura, pero incómodo. Echeverry, 8 para el tiro. Buen pase picado. Y uy, Stevens. Stevens, falta de Moya. Y varía a la línea salta. Es la segunda falta de Pablo Moya. Había sido Fabra en el primer tiro de Stevens. A ver. Ay, no lo pudimos ver, pero había sido Fabra. Y suma 8 rebotes Stevens. Mikael con el primero, adentro. Punto para Salta Basket. Recién hablábamos del encuadre de Ríos para lanzar al canasto. Yo quiero destacar otra cosa. Quiero destacar el comportamiento facial de Saad para lanzar al canasto. El tipo está teniendo una mala noche. Está errando, no convierte. Sin embargo, su cara de póker dice que en algún momento la va a tirar y la va a meter. Es la mentalidad de un tirador. Así tienen que hacer todos los tiradores o los que quieren serlo. Quédate tranquilo que la va a meter. Bueno. Kenny Jones con 8 segundos para el tiro contra zona. Línea de base. Largo el tiro. Buen boxeo de Goyo. Coronel. Coronel. Uranga. Un lío todo.
y a correr. 3 contra 2, Río. Pausa, Maxi, rompe línea, Aliyup, Stevens. Lo lindo se transformó en... ¡Brazo! En Club de Barrio, domingo post piscina y post asado. Jones. Todo contra zona. Elías Ada, Jones al poste alto. Parecía solo Moya. Kenneth Jones. Finta el tee. Durísima la falta y vale. ¡Bien de Guapo! ¡Guapo! ¡Doble y falta! Intentó frenarlo Sebastián Uranga. Cometió la falta, la segunda, para el debutante ex-sionista. Y mirá que lo fajaron, ¿eh? Sí, sí. Se la dio bien como para que no haga... Como hay que hacer, ¿no? Para que no sea doble y falta, justamente. Pero la potencia del americano pudo más en esta acción. 15 puntos y 7 rebotes para Jones. Buen americano para TNA, ¿eh? Rendidor, un poco corto, pero... comprometido en los dos costados de la cancha y muy acoplado al juego de su equipo. El tiro de premio para Kenneth adentro. Punto para Hindú, que saca su máxima de 10 puntos. Muy poco salta de mitad de cancha para adelante. En ataque fijo le cuesta un Perú todo. Maxi, Goyo, García. Corta Stevens. Lo van a sacar por acá con 2 pick a Maxi. El segundo fue Duranga. Y Maxi con Coronel. 8 para el tiro. Pase displicente y Uranga. 5, 4, 3 segundos. Sebastián. Uy, qué buenas. Impecable, Moya. No, 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 no. No, 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 no. Ya estoy harto. Sonará cansador, redundante. Pero lo que define Moya, chapó, men. Sí, señor. Paleta. Nicolás. Moya a la esquina. Pero ni. Uy, lo dudó. Y tanto lo dudó Jones. Fue por el lado que no había que ir. De todas maneras, Moya podría haber tirado un tiro tranquilamente. Sin embargo, la sacó afuera. Es un equipo bien rodado. Creo que de alguna manera transmite la paz y la paciencia que tiene el entrenador, ¿no? Puntualmente. García. Cachanchut. Maxi. Rivers. On fire. En este rato de partido. ¡Pumba! De Salta Basket que descuenta y se pone a 7. 14 puntos para Maxi Ríos, goleador del equipo local. Empezó a aparecer Rivers, ¿no? Puede ser. ¿Y Moreno? No, Coronel. Coronel fue, ¿no? Sí, sí. Ah, bajé la vista. Bueno, bomba de Hindú. 5 puntos para Coronel. García. 10 la diferencia. Maxi. Precisamente cara a cara con Coronel. Pantalla directa. Stevens. Maxi, todo Maxi. 0800, Maxi. ¿Atiende o no? Largo. Elías Abe, paleta. Venga, Elías Abe, corra por acá. Paleta. Mauro. No look pass para Moya. La manda por el fondo. Echeverry. Reposición para el conjunto chequeño. Nico. A tiempo, defiende Uranga y a correr. 2 por 1, solo Stevens. Solo Stevens, solo Stevens. Bien, Maxi Ríos. Tal vez necesite Salta Basket un poco más de su revulsión, ¿no? Ante tanta pasividad, ante tanta paciencia que tiene Hindú para jugar, tal vez necesite un poco más de Maxi. Jones, paleta. Pick central, mismatch, chico con grande. Paleta, finta el tiro. Elías Ad. Largo. La pelea Mauro, la gana Goyo y a correr para este lado. Ese Berry es un tractor, ese Berry. Tiembla el piso cuando corre. Falta de Coronel. Sí, de Coronel. Ahora sí la tercera. Y entra en penalización Hindú. Ríos, García. La frase de Cocha queda para hashtag eterno. Con el comportamiento facial, Yellow. Bueno, Gastón, apertura y Uranga. Pie firme con 10 para el tiro. Pase picado, Stevens. Otra vez Pablo Moya. Paleta, Elías Abe. Mal pase, la manda por el fondo. Uranga,
Es en reposición para Hindú. Qué factor Moya, ¿no? Qué factor, realmente. ¿Tú no me crees? No, no, sí, porque está atajando todo lo que pasa, todo lo que le viene del perímetro y defiende muy bien a su jugador. Excelente, la verdad. Se fue Stevens con 11 puntos, aplaudido. Aquí en Salta, en su regreso, lo reemplaza Parada. Jones del pick and pop al aro. Y del aro para adentro. Hindú, créeme, limitando el relojito. En los dos costados anota y se pone arriba por 10 puntos. 18 puntos para Jones. Buen tercer cuarto para Kenny Jones. Muy bueno. Y ya que estás, Maxi. ¡Ya que! ¡Bomba de Ríos! 17 puntos, 3 triples en este cuarto. 7 la diferencia. Paleta. Y se empieza a armar el partido. Minuto y medio para el tercero. Moreno cambia el ángulo. Elías Saad. Muchos pases. Caminó Jones. Eso es que Jones termina caminando. Porque ante tanta rotación defensiva, en lugar de seguir con los pases, la puso en el piso. Sí, exactamente. Exactamente. Era un pase al medio de la cancha, que estaba solo. Sí, sí. Acusa una molestia, pero no pasa nada. Sigue caminando. Y ya está reincorporado. Hay una acción que Hindú no puede defender y que se puede solucionar fácilmente. Maxi Ríos lleva anotado desde las esquinas 4 lanzamientos más o menos. El jugador de Hindú está pasando por arriba de la cortina en lugar de convertir la trayectoria en un túnel y pasar por atrás de Maxi, que acaba de anotar de vuelta. Maxi en modo asesino. Ya está on. Modo asesino. 19 puntos, goleador del partido. Y párenlo ahora si pueden. Moya, Paleta. Cuando se enciende un goleador es lo peor que te puede pasar, ¿no? Paleta. Se armó nomás la historia. Ya la vas a meter, Fabián. Vos tirá, tranca. Elías Saad. Uno con uno. Rompe y descarga. Kenneth Jones. ¿A dónde va Uranga? Traiga alfajores. Corto el tiro. Rebote para Pablo Moya. No hay falta. Kenneth Jones. No sé si fue falta de García, Parecía todo pelot. Parecía. La falta finalmente de García es la segunda para el base. Tercera falta en este cuarto para Salta Basket. Se va Gastón García. Boleverón. También se prepara para reingresar Franco Vieta. En Hindú se va Elías Sal. ¡No tira! ¿Qué le pasa a Hielo? Ahí está Elías Sal, se va Coronel al banco. ¿Qué pasa, Hielo? Se usa en cada transmisión. De relato comentario basquetbolístico en todo el mundo se usa hace mínimo una década el término comportamiento facial. Como mínimo. Mañana lo usa, él es así. El primero para Jones fue dentro, irá el segundo para Kenneth. Sí, la diferencia, últimos 45 para el cierre del tercero. Todo red, los puntos para Jones. Son 20, 11 en este cuarto. Se sienta, ¿no? Sí, al banco, todavía tiene una molestia en la rodilla por el golpe. ¿El miércoles Cordero o La Barría? Este miércoles vamos a La Barría para Estudiantes Platense. ¿Me lleva? Vamos, por supuesto. Goyo, Maxi, ya on fire. Ríos, peligrosísimo. Uno con uno, sin pantalla, step back. ¡Ay, largo! ¿Rebote para quién? Sino para Moya. Paleta. Se supone última posición del cuarto. Hay un segundo y medio de diferencia entre cuenta de 24 y el cierre del tercer capítulo. Paleta. Romper y descargar. Divide y reinarás. Con pick central. No cae Moya. Ahora sí. Pick. Cambio. Vieta a la esquina. Cachanchut. Yes. 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 Bomba de Boeri. Impecable. Nacimiento en el pick central. Dos pases. Solidaridad. Eficacia. Buena selección de tiros. Y a otra cosa, señores, al cierre del tercer cuarto, 56 para Hindú, 46 para Salta. Pausa y ya venimos al Delmi. Bien, señores, estamos de regreso. Independientemente del muy buen rato que pasó Salta Basket con Maxi Ríos en su ataque fijo a pura pantalla en directa,
Indú por ahora al frente, 56-46. Coche, decía hace un rato que no necesariamente lo más importante es la velocidad de ejecución, sino el comportamiento corporal de enfrentar el aro. Automáticamente Indivien se hace contacto con la pelota, eso no hay vuelta, independientemente de la capacidad, se entrena. Los pies de frente al aro, el pecho de frente al aro y el tiro bien armadito. Y generalmente el entrenamiento del tiro o las variables para el lanzamiento empiezan todas tirando a pie firme y después empieza a salir de las cortinas, ¿no? Para salir de la cortina y tener un lanzamiento efectivo, lo más importante de todo es encuadrar los hombros hacia el canasto. Último puesto en marcha, pacificado de coche. Increíble. Doble y falta de Perón a la línea Salta Vázquez, negro. Con las ganas que tengo encima. Y será que yo de relatarte también. Qué lindo sería, ¿no? Ver a Cocha en cancha otra vez. No, qué papelón. Sería un papelón. A mí me lo saquen de acá al lado, por favor. Muy exigente, Cocha. Tiene que estar 10 puntos para volver. Segunda falta de Paleta. El tiro de premio adentro. Punto para Cristian Verón. Es un buen base para la categoría, Cristian Verón. Sumamente joven, atlético, con buen control de pelota y con mucho por crecer y por madurar. Me gusta. Moya. Ajá. Casi Verón. Moya. No fue falta de Moya. Moya. Paleta a la esquina. Pelota para Vieta. Paleta. Moya al poste alto, con 8 para el tiro. Levanten la mano, Uranga Vieta. Vieta, buen pase picado. Moya, gancho, impecable. Hoy este flaco la está rompiendo todo. 8 puntos, 4 rebotes. Bueno, de hecho fue un pilar determinante en el Estudiantes de Concordia que hacían del TNA contra San Martín de Corrientes. Jugó un playoff inolvidable. Maxi, largo. Buere, Paleta. 9 la diferencia. Nico acelera, pausa, portón de atrás, Vieta la vuelca, como si fuese aro de mini basketball. ¡Doble lindo! Es elegante Vieta, ¿eh? No solamente en esta acción, sino en la parada y tiro, ya lo hemos dicho, tiene un excelente tiro. E inteligente, castigando ese corto al canasto donde no había nadie. Bueno, Uranga, Eurostep, no hay falta, rebote para Vieta. Y me parece que si se lo propone Indú, lo puede empezar a quebrar. Por eso el coach de Checo pidió timeout. Paleta. Buere con unas ganas. Paleta. Vieta. La pelota al poste medio. Ríos defiende como puede Elías Saad. ¿Y como puede significa, Flor? Falta, en este caso, de Maxi Ríos la primera. Hay una indicación ahora de Severri hacia el banco pidiendo pidiendo coordenadas para defender. Paleta, Vieta, extra pase. Boeri, línea de fondo. Buen pase picado. La verdad, Indú, la verdad es para sacarse el sombrero. Esta última acción tal vez refleje nada más y nada menos que lo más importante en un equipo en toda la temporada. Identidad. Sí, señor. Sí, señor. Un equipo que tiene buenos jugadores, lo sabe explotar, pero por sobre todas las cosas se pasa muy bien la pelota en los momentos exactos del juego. Penetración por el medio, pase, gol. Penetración por la línea, pase, gol. ¿Qué es lo que no queremos contra la zona? ¡Ey! ¿Qué es lo que no queremos contra la zona? ¿Qué tenemos que defender acá? No defiendan ahí, muchachos, acá. Párense, igualen. Seba, no hay penetración. Goyo, no hay penetración. Cristian, no hay penetración. Toman tiro, agarramos y corremos. Yo pedí 4. ¿Quién te marca vos? Moya. Cuando va la cortina acá, ¿qué hacen? Si vos cortinás acá, no. Pero si cortinás acá abajo, quedás como él y lo tenés que cocinar. Ey, vos tenés que estar arriba. Cortina cambian y lo cocinás ahí. Vamos, ey, falta mucho. Vamos, chicos, dale, vamos, chico, dale, dale, dale. Chacho, levantemos la cabeza, dale. Tal vez el último impulso, no sé si posibilidad, pero sí el impulso de querer plantarse de nuevo para estar cerca del tanteador, el equipo salteño. De todas maneras, lo de Indú es realmente excelente. Ahora sí sabemos por qué es el equipo puntero de la competencia. Junto a Villángela. Sí, sí, obviamente Villángela con 2 partidos más, pero ahí ha perdido muy poco. Exacto. Indú. De hecho, los dos perdieron 4. La pelota para Parada, cerca de canasto. Moya ayudando muy bien como siempre en el contexto caminata de Parada.
Pero viste, Gaby, no es la misma situación. Iba a ser uno con uno, como parada es bueno porque físicamente es muy fuerte. O Moya automáticamente leyó la ayuda. Sí, sí. Buri. Elías Saad, te digo, mete un triple. Elías Saad y quiebra la historia. Fabián Vieta. Falta de parada. Fuerte en parada. La segunda falta para él. Paleta. Nicolás. Como dos por acá. Elías Saad. Buena defensa espejo de Maxi. Paleta. Va cayendo Moya. Elías Saad. Cambia en el ángulo. Hermoso. Y a casa. Muy lindo. No, 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 no. Permítame la comparación. Exageradísima. Spurs. Situación ofensiva. Spurs. Uno dice, ¿por qué no? ¿Por qué no comparar eso? Pero sí, es así. Están jugando de la misma manera, intentando de que cada pelota, darle importancia a cada pase, y lo están logrando. Un gran equipo, Indú. Gran equipo, realmente. Uranga, finta el tiro, rompe y descarga y parada. A tiempo, no le sale nada, salta. La bola sale de adentro, rebote para Paleta. E insisto, me parece, si se lo propone y acelera, lo quiebra el conjunto de resistencia. 6-40. 15 y máxima diferencia para Indú. Paleta. Moya cae al postear. ¡Uy, bien! ¡Uy, qué bomba metió Nicolás Boeri! ¡Madre santa! ¡Bomba de Indú que se pone al frente por 18! 11 puntos para Boeri. Es un relojito, Indú. ¡Maxi! ¡Yes! Justo lo que le recetó el doctor a Salta, pero justo. 22 puntos para Maxi Ríos, 4 de 11 en triples. Paleta, 6-0-5. Paleta. Incansable Moya. Paleta, solo en la esquina. Primero pasa por Boeri. Buena defensa por parte de Parada y a correr con Goyo. Ese Berry. Parada, es un tractor Goyo. Roba la pelota Indú y sale con Boeri. Paleta, agrede, dos pasos. Falta. Y el cámara casi se mata. La falta fue de Verón, la primera. Va a volver Stevens a la cancha. 11 puntos, 3 faltas personales. Hoy está volviendo después de una apendicitis. También Álvarez. Álvaro Álvarez abrá la cancha por Parada y Uranga. Bueno, si Indú, a todo lo que ha mostrado ofensivamente y defensivamente, obviamente, le agrega un contragolpe, no diría mortífero, pero sí un contragolpe correcto, estamos hablando de un ultracandidato. Un ultracandidato, porque es muy difícil poder coordinar lo que realmente está haciendo en ataque el equipo de Indú. Más allá de que Salta Vázquez tiene sus falencias, que tiene que meter a dos jugadores dentro de la rotación del plantel, hay un jugador nuevo, muy importante para el equipo. Más allá de eso, Indú evidentemente está mostrando lo que hace en la cancha desde hace rato y lo hace muy bien. Maxi Ríos, pick central, falta. No sé si fue tiro o pase, pero me parece le van a dar dos tiros a Ríos. Sí, señor. Sí, la falta fue de Fabián Elbiasat, la primera. Segunda en este cuarto para Indú. Y a la línea va Maxi. Todos en sintonía. Lo más difícil de este juego. Que todos estén atrás de una idea. Que el entrenador les haga saber de que la idea es eficaz y que todos los jugadores se comprometan a llevarla adelante. Después viene lo más difícil, que es esa idea eficaz, utilizarla cuando hay alguna desventaja, cuando hay que definir cosas, ¿no? Que es lo más difícil de todo. Pero hasta ahora, muy bien, Indú. Bueno, roba la pelota, salta. Maxi deposita con bandeja con mano derecha. Por eso Treza no quiere Lola. Pide tiempo muerto. 69-55, 14 la diferencia y todavía mucho terreno por caminar. 25 puntos para Maxi Ríos, goleador del partido. No esperó nada, Treza. Dale, Nico. Sí, sí, estoy. Bien, chico, bien. No, el tema es el compromiso, ¿no? Que la vengan a buscar. No, no digas eso. No, no. El tema es el compromiso, muchacho. O sea que le queda la pelota a él y la tiene que subir. Como sea, no importa. Hay una sola cosa que no nos puede pasar y es que nos anoten rápido y fácil. Es lo único que no quiero que suceda y lo único que no tiene que pasar para que se levante la gente y para que ellos piensen que nos pueden acercar en el juego. Entonces, Nicolás, si necesitas un pick,
te quedás, porque encima ni siquiera están doblando, ¿sí? Pero espérenlo, eso es verdad, porque él se está agarrando. Está vos, cualquiera de los dos, jugando cerca de la línea de tres puntos. Y después acá, vamos a jugar sistema. Jugás tres, jugás puño, jugás dos, jugás pulgar si se traba con cualquiera, ¿sí? Pero lo más importante ahora es el balance defensivo para el 5x5 y que no anoten fácil. Dale, dale, dale. Vamos, chicos, dale. El Pacífico Treza. Quiero aprovechar el momento para mandarle un beso grande al cacique bandeño, a mi mami Norma, de allá de la banda, y a mi gran amigo Carlitos Álvarez, gente que me ha tratado excelentemente en mi paso por Olímpico. Un beso muy grande. Maxi Casio a tiempo, saludos para todos, ¿eh? No solamente como dijo Gabriel recién, sino para todos aquellos que están mirando el partido, que se comunican con nosotros vía Facebook y también muchísimos en Twitter participando por el sorteo de la pelota Molten. Todavía quedan exactamente 3 minutos para participar, así que hashtag arroba TNA en DXTV y participa por la Molten de la Liga Nacional. Bueno, Franco Vieta, uno con uno, protege la pelota con mucha fortuna, le queda Barroso, gancho, y viste cuando estás derecho y te sale todo bien, buah, Indú. Parada de Verón, más acá para Maxi Ríos. 8 para el tiro. Ríos, 7, 6, 5 a la esquina. Lanzamiento de Cristian Corto, rebote a tiempo para Stevens. Anota, hombre de salta. Llega a 13 puntos Stevens. ¿Le mandó saludos a Dito? A Dito. Mándale usted. Bueno, cómo no. ¿Qué es su tío? Es mi tío. Bueno, Dito, un abrazo grande. Gracias por mirar el partido. Monstruo. El mejor asador de corderos de la historia mundial. No sé, me gustaría comprobarlo. ¿Dónde está en Comodoro? Sí, señor. Bueno, ya iremos para allá a hacer liga a Gimnasia o Liga de las Américas. ¿Por qué no? Dito, te llamo, Gordi. Paleta. 4.40. Paleta. Vieta. De frente al aro. Hay mucha diferencia física y de aquí, ahí está. Aprovecharon. Elías Saad. La pelota rebota en la red, Goyo y a correr, Echeverri. 14 la diferencia. Perón, solo Maxi. Perón rodea, dos pasos, alimenta. Mal pase y sale Barroso. Barroso, paleta. 4.20. Franco Vieta. Boeri, paleta. Va a estar difícil elegir el MVP, ¿no? Han sido todos relojitos en Indú. Paleta, este es uno. Y se consagra. Corto. La pelea Paleta. Goyo la toca. Atento. Vieta. Paleta. 10 para el tiro. 3.50 para el cierre de este juego. Nicolás con pick central. Cambio defensivo. Usa la ventaja. Monstruo. Monstruo. Así de simple se lee este deporte. Monstruo. 6 puntos para Barroso, que pertenece a Atenas de Córdoba, ya préstamo. ¿Qué se ríe, Cordero? Me gusta ese término. Ah. Copyright. Maxi. Paleta. Sale Nicolás. Acelera. Es un turbo. Que puso sexta. Impecable Paleta. Una termita. Un terremoto. Provocador. Valiente. Muy agresivo. Señores, doble de Indú que me parece. Lo quebró el partido, 75 para el conjunto de Chaco, 57 para Salta Basket y tiempo muerto. 12 puntos para Paleta, 5 asistencias. ¡Ey! Diferencia 18. 17 puntos, 18 puntos. Si nosotros acá jugamos la carga barraca, ¿qué pasa? Nos sacan 30, no tenemos chance de acortar. Si atrás mandamos esto y ustedes hacen cualquiera, tampoco tenemos chance. Ahora, pick central, ¿qué fue desde el inicio? Rojo, muchacho, rojo, y después nos metemos en la zona. ¿Cómo nos tira bandeja ahí? Gastón, cuerno, camiseta, más bola interior si no hay tiro. Y después, celeste. Celeste, atrapan acá, me meto y vengo acá. ¿Está claro? Hey, vamos. Si no te tiro, me quiero. Bajar.
Bien, Ricardo, ahí tratando de que su equipo no se descontrole, que la desventaja, aunque le quede poco tiempo, que la desventaja no se transforme en un papelón, ¿no? Que generalmente sucede cuando uno, por querer achicar la ventaja haciendo tiros rápidos y no comprometiéndose defensivamente, termina todo muy mal. Hay que tener paciencia, bajar la cabeza y buscar una buena semana para el próximo partido. García, Ríos, 3-15. Echeverri, línea de fondo 1-1. Mete giro. Otra buena defensa por parte de Barroso y 7 segundos para el tiro. Echeverri improvisa, la pierde. Hace reposición para el conjunto de resistencia. Salta tiene dos juegos más como local, ante Chau el miércoles y Barrio Parque el otro miércoles. Elías Ad, Provenzano, Paleta. Bueri. Paleta. Sube Barroso. Siempre Nicolás. Mató el pique. Esquiva el trap. Barroso al corte. Vieta. Y ya. Say no more. 13 puntos suma Bueri. Un relojito en serio, Tremendo. Gastón Álvarez. Por allá Axi. Tachan shoot. Bueno. Bueri. ¿Quién no? ¿Quién no jugó en alto nivel? Paleta, todo el partido. Moya en los dos costados, básicamente atrás, intachable. Bueri y triples importantes. Vieta viniendo del banco, cambiando ritmo con su 1-1. Tremendo. Sí, sí, hay un jugador que yo estuve observando y que no tiene tanto número y tanta estadística como para resaltar, pero que tiene un compromiso defensivo y un compromiso con el sistema, que es Coronel. Me pareció que es un motor defensivo porque lo defendió muy bien a Ríos en determinado momento y en ofensiva tenía tiros para tomar y sin embargo él trataba de jugar. Son los jugadores importantes, ¿no? Los que no tienen que ver demasiado con la estadística, pero que se ven adentro de la cancha y pesan. Bueno, va a terminar la historia. Va a ganar Hindú. Hace rato con Hindú. Provenzano, infracción de Álvarez. Sí, la falta de Álvarez sobre el ex Quilmes, Bruno Provenzano. Y se viene a la cancha Sebastián Uranga, la ficha nueva del equipo de Salta Basket. Se va Stevens al banco. También descansa Ríos y vuelve Verón. Con el tema de la elección del MVP del juego, se hace difícil porque todos jugaron muy bien y uno siempre trata de no caer en la... En la fácil, ¿no? El base es el que tiene más tiempo la pelota, que ha jugado en excelentísimo nivel Paleta, pero hay muchísimos jugadores que han tenido un nivel superlativo, como es el caso de Moya, que ha atajado todo lo que le tiraron, e inclusive a su defensa personal. Minuto 25, aquel San Martín de Corrientes que era candidato para ascender a la Liga A y que Estudiantes de Concordia con la Ginestra como entrenador, con Orresta y con Gamboa. Si no recuerdo mal, en ese equipo como foráneo estaba Lee Roberts. Sí, era Lee Roberts. Tenía un jugador defensivo que era un termómetro permanentemente. Jamás vi en el TNA, y lo hice durante 10 años como comentarista negro, a un jugador que corrija tantos tiros, no mete tapas, pero que corrija tantos tiros como Moya. Y eso no deja de ser compromiso. No necesariamente hay que tapar la pelota para generar una estadística que no se ve, pero que suma cuando. Sí, las comparaciones son siempre odiosas, ¿no? Pero Moya me hace acordar mucho, por lo menos lo que vi hoy, al trabajo que hace Leiva en la Liga A. Sí, tira mal los tiros libres, sí, no tiene demasiado recurso ofensivo, pero es el motor de una defensa, de defensas campeonas, fue motor Martín. Y me parece que Moya, con todo lo que viene trayendo, ascendiendo en la temporada anterior y con este primer puesto de su equipo y con todo lo que ha mostrado hoy, parece que es un jugador más importante. Florencia, para repasar máximos anotadores del partido. 25 de Maxi Ríos y 20 de Kenny Jones. Es tiempo de los chicos en Hindú. Luciano Villapani en cancha, camiseta número 12. La 7, Federico Ofrek. Y también ingresó Álvaro Romano en Salta. Ergo, entonces, ¿lo meto en un compromiso si le pido el MVP y le anota post partido? No, se lo vamos a dar a Paleta. Se lo vamos a dar a Paleta porque, bueno, porque ya lo vimos. Sí, sí. Ha tenido compromiso con el sistema, ha jugado muy bien, ha tirado pases lindos, ha anotado en momentos claves. Fue uno de los pocos que ha corrido en el equipo de Hindú. Gran jugador Paleta.
Muy bueno. Bueno, Barroso anota con Cristal, doble para Hindú, 20. La diferencia que de alguna manera se acomoda básicamente a lo que ha ocurrido en casi todo el segundo tiempo. No digo en todo el partido porque Salta hasta el minuto 15 estuvo en juego a su manera, pero un juego estuvo. De ahí en adelante, control absoluto, dominio despampanante, lapidario. Lo del conjunto de Jerónimo Treza, chicharra final, ha terminado el partido, 20. La diferencia para el conjunto chaqueño, 82 para Hindú de Resistencia, 62 para Salta Basket. En un rato seguramente Florencia Cordero estará charlando entonces con Nicolás Palete. Recuerden, nosotros la próxima semana, el miércoles para ser exactos, estaremos compartiendo el TNA en vivo en Deporte B, en Olavarría, con Estudiantes, ya por la zona sur, claro, con Estudiantes de Olavarría y Platense. Y por supuesto, aguarden porque todavía queda por informar, creo que ya salió, ¿no? El ganador de la pelota móvil de esta tarde, negro. Sí, señor. El ganador es de Pilar. Sí, pero no digamos el nombre. Bueno. Mantenemos la incertidumbre. Dale. Incógnita. Si no, se van. Bueno. Hindú, con esta victoria, entonces, trepa a una marca de 14-4 como récord. Florencia. Y estamos con el entrenador, con Jerónimo Treza. Gran campaña. Un triunfo también muy valioso de visitante. Felicitaciones, Jerónimo. Muchísimas gracias. La verdad que sí, que estamos realmente muy contentos. Habíamos cerrado el año con dos derrotas seguidas de visitante, y poder arrancar ahora ganando en una cancha tan difícil como esta y contra un equipo que realmente me parece que va a dar pelea, la verdad que nos pone muy contentos, sobre todo cómo se terminó dando el juego. Gran juego de equipo, ¿es uno de los objetivos para vos en esta etapa como entrenador? Sí, me parece que en el armado de nuestro equipo, no, por ahí salvo nuestro extranjero, no tenemos jugadores que sean realmente desequilibrantes en la categoría, en el sentido de tener la pelota en la mano. Nosotros tratamos de que todos aporten lo que puedan aportar. En ese sentido, como decís vos, me parece que primero defensivamente dejarlo en 60 de local a este equipo habla muy bien de la predisposición defensiva del equipo. Y después adelante haber tenido la paciencia para encontrar siempre al compañero mejor ubicado. Y un acierto, Jerónimo, la llegada de Kenny Jones para la categoría, ¿cómo lo ves? Sí, nosotros a Kenny lo conocíamos, él había jugado en instituto, lo habíamos enfrentado y la verdad que sí, él es muy regular, es un extranjero muy regular y que además es muy comprometido, me parece que es lo más importante. Es una gran persona, está bien insertado en el grupo humano y la verdad que aporta siempre lo que el equipo necesita, no solo puntos. Felicitaciones, gracias. Muchísimas gracias. Jerónimo Treza, el técnico de Hindú, que se lleva un gran triunfo de aquí de Salta. Perfecto, Flor. Solamente una nota, Marco, ¿no? ¿Con o sin paleta? Nota paleta, obvio. Sí. Cordero. Sí, claro, estamos con Nicolás Paleta, el MVP para Gaby Cocha y la transmisión de Deporte B. Nico, felicitaciones, un gran triunfo. ¿Dónde estuvo la clave hoy? Bueno, primero, gracias por eso. Creo que la clave estuvo atrás. Nosotros veníamos de dos derrotas seguidas bastante feas. Y bueno, teníamos que recuperarnos, empezaba un año nuevo. Y hoy vinimos a defender el bloqueo defensivo, que era donde ellos nos habían complicado los partidos anteriores. Y creo que lo dejamos 62 puntos, que fue la clave de lo que queríamos de visitante. Así que la verdad que muy contento con eso. ¿Para qué está este equipo y si hay tiempo para ilusionarse en este arranque de año? Sí, obviamente uno se ilusiona con el arranque de año que tuvimos. No sé si estaba en los planes o no arrancar así, pero a medida que fue pasando el torneo nos fuimos poniendo arriba, pero todo con una gran pretemporada, con entrenamientos duros, bueno, con un gran grupo humano, que eso es importantísimo. Y hoy nos encontramos arriba, así que cada partido vale muchísimo para nosotros, pero también hay que disfrutar esto, cada partido que se gana afuera no es fácil y tenemos que disfrutarlo. Gracias, Nicolás, felicitaciones. Bueno, gracias, déjame mandar saludos a mi novia en Viedma y a toda mi familia en Bahía Blanca que me está mirando. Nicolás Paleta, dale un beso, Flor. Uno de los jugadores que se pero destacó. Fue el MVP. Sí, por supuesto, el más destacado en un equipo que fue realmente muy regular. Dale un beso, Flor. Sí, te saluda. Ah, bueno. Pero vos saludas. Saludo para la gente y felicitaciones por las transmisiones. Bueno. Gracias, Nico. Quedamos así. ¿Está bien así? Está transpirado. ¿Qué onda, Flor? Un beso. Se le niega a nadie. Bueno, decíamos, ganador de entonces de la pelota molten de la semana vía Twitter. Sí. Don Facundo Gallardo de Pilar, arroba Facun Gallardo, es el ganador de la molten. Disfrutala, querela y tirá mucho al aro. Sí, sobre todas las cosas. Chau, Flor. Chau. Hasta el miércoles. Hasta la próxima. Chau.